El pasado 24 de julio, el cantante Justin Bieber adoró e incluso predicó durante el evento The Freedom Experience, que se celebró en California. Might not be used to this kind of atmosphere, but what you're feeling right now is the presence of God. The Freedom Experience es la conclusión de One Day LA, un movimiento de más de 20.000 voluntarios de todo el sur de California que buscan ayudar al condado de Los Ángeles. Desde su sitio web se explica que el movimiento sin precedentes unirá y ofrecerá a las comunidades de Los Ángeles, California, esperanza y ayuda mediante la organización de proyectos de embellecimiento de la ciudad, eventos de regreso a clases, clínicas médicas gratuitas, asistencia para personas sin hogar y distribución de ayuda. Junto con Bieber participaron artistas cristianos como Tori Kelly, Carrie Joe, Chandler Moore, Chance the Rapper, Jaden Smith. Además contó con la participación del reconocido periodista de espectáculos Jason Kennedy como anfitrión. La participación de Bieber hizo eco en las voces de otros cantantes cristianos quienes aplaudieron su muestra de fe. Uno de ellos fue Robert Green, el vocalista de la banda Barak, quien en sus palabras no pudo quedarse indiferente ante la presentación de Bieber. El cantante dominicano explicó lo siguiente: Dios obra de tal manera que nunca lo entenderemos, es soberano, hace lo que quiere, donde quiere y con quien quiere. Desde la antigüedad, Dios ha obrado en personas que no parecen estar calificadas, hombres y mujeres rechazados. And he doesn't need perfect people, he just wants to use average, ordinary, broken people like us. Roberts Green continúa explicando: Así como el mar respeta los límites de la tierra, el diablo respeta los límites de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el diablo nunca tocará el territorio de Dios. Cuando veas los conciertos masivos seculares, las discotecas y los lugares prohibidos influenciados por la palabra con un mensaje de salvación, entiendan que es Dios quien está entrando en territorios que el enemigo quiso usar. Por último, aclaró diciendo: No digo con esto que empecemos a consumir su música, refiriéndose a Justin Bieber, sino que oremos para que el que empezó la obra la termine. No one's got it together, you know? We do got a hope. And his name is Jesus, and he's changed my life.